No quiero más un país cangrejo, quiero un país siempre para adelante, sostuvo Cristina Fernández al inaugurar el Hospital Materno Infantil Alberto Balestrini en Ciudad Evita. El presidente de la Administradora de Infraestructura Ferroviaria anunció que antes de fin de mes estarán listos los nuevos trenes del San Martín, con servicios especiales y aumento de frecuencias. Martín Insaurralde aseguró que el debate, cuando es real y no un show mediático, amplía la democracia. Francisco de Narváez cuestionó a Sergio Massa por no dar a conocer sus propuestas electorales. Tras el anuncio del convenio con Arsat que hizo la presidenta, crece la demanda de técnicos por el desarrollo de la industria satelital. El secretario de Ambiente de Entre Ríos reveló que los desechos que la pastera tira al río Uruguay son comparables a los efluentes cloacales crudos de una gran ciudad. El Papa Francisco leyó la carta que le envió a un joven con discapacidad que vive en el barrio porteño de Floresta en su visita a la ciudad de Asís. En la previa del Superclásico, Ramón Díaz aseguró que Bianchi se dará cuenta el domingo de lo que somos los hinchas de River. Por su parte, Delfino, el árbitro del Boca-River, negó presiones y dijo que si existiesen, se replantearía seguir.